Ya. Espero que sepa tan bien como se ve. Buen apetito. ¡Ey! ¿Estás? Mírate la cara, tontita. ¿Qué quieres? No te vayas. ¿Pensaste lo que te dije? Te dije que lo tengo que pensar. Déjame tranquila. Amor, tengo algo que puede cambiar tu manera de ver las cosas. Te dije que lo tengo que pensar. Igualito que en las películas. Como te gusta. Ey, marcha con. ¿Te casarías conmigo? ¿Betty? ¿Betty? ¿Sí? ¿Betty me puse? Sí. Uy, uy, claro que sí, mi amor. Y después de esto, pues mucho más. Sí. Pues yo también tengo ideas al respecto. ¿Sí? ¿Qué te imaginas? Me imagino yéndonos de esta asquerosa ciudad a un lugar mejor y más tranquilo.
donde podamos amarnos sin miedo, pero de verdad, lejos de aquí. ¿Qué es esto, mi amor? Dos pasajes en retorno. Nuestro futuro. ¿En serio? ¡Anímate, amor! Ten un poco de joie de vivre. ¡Hola, bienvenido! Hola, mamá. Sé que tenía mucho tiempo sin comunicarme, pero es que... Sí, hija. Yo sé que tú estabas muy ocupada, pero una llamadita a tu madre nada te costaba. Sí, bueno, total, ya estás aquí. Vamos. Hola. Está bonito ese vestido, ¿no? Gracias. Sé que tenía mucho tiempo sin venir, pero... Edimar, tú sí que has cambiado. Bueno, pasa. ¿Para qué me trajiste acá? ¿Querías escaparte conmigo? Eddie, esta es la vida que queremos, ¿no? No, esta no es la vida que yo quiero. Yo quería París. Otra cosa, no estaba posible. Dale una oportunidad, Machagui. No hay lugar como Venezuela. Yo he vivido en muchos países y las gentes aquí son las mejores. ¿Tú qué piensas tanto? Nada. Dime. Nada. Ay, que me digas, dije ya. No. Bueno, o sea, me quiero ir. ¿Para dónde? No sé, a donde sea menos estar aquí. Es que aquí me siento que no respiro, siento que estoy asfixiado. ¿Cómo que no respiras? No, es que este lugar es muy pequeño para las cosas que sueño. ¿Y por qué, pues? Aquí tienes todo para ser feliz. Están nuestros amigos, tu mamá, yo. La felicidad es cosa de adentro hacia afuera, no al revés. ¿Cómo? Es algo que leí el otro día. Que la felicidad no depende de las cosas ajenas. Es al revés. Ay, ¿y desde cuándo lees tú tanto? Ah, para que vos veáis. Tienes un macho inteligente, ¿no lo sabías? Sí, lo sabía. Dame tiempo, Dimar.
Dame tiempo para hacer platico y ver cómo resuelve. Yo te puedo cumplir tu sueño. Bueno, está bien. Igualito que en las películas. Como te gusta. Ey, Marchaco. ¿Te casarías conmigo? Sí, Juan. Sí. Hola. Hola. Disculpa que no he venido ni he llamado. Es que la verdad... Solo vine a ver si era verdad. Sí, era verdad, sí. ¿Verdad que habías regresado? Ya veo que sí. Que tengas buenas tardes. Nunca te he dejado de amar. Me asustaste. Aún después que te fuiste. Aunque nunca hablamos de ti. ¿Qué? ¿Esto es por Juan? No, vale. Eso es todo tuyo. Yo ni siquiera tengo intención de quedarme aquí. Aunque le di todo lo que tú no le diste. Y aunque lo amo con locura. Cuando duerme aún, dice tu nombre. No, vale, Sol. Yo no sé de qué estás hablando. Mira, te voy a decir algo, chica. Tú y tu francesito pueden estar tranquilitos, que él no los va a molestar más. Tranquilo. Mira, yo conozco a Juan y ese nunca se va a dar por vencido. Ay, es que tú no sabes. Claro, es que se echarás una llamadita de vez en cuando, mi vida. ¿A qué te refieres? Mira, Juancito se va en unos días a España. Unos españolitos vinieron a montar una planta aquí y decidieron llevársela. Y tú te quedas aquí como tonta. ¿En serio? ¿Juan se va a España?